La sequía y el retraso del temporal han causado serios estragos en la región de Autlán, donde los ganaderos enfrentan serias dificultades debido a la escasez de agua. En la comunidad de Chiquihuitlán, por ejemplo, las reservas hídricas se han agotado, lo que los obliga a recurrir al transporte de agua en pipas y tinacos desde otras zonas para poder proveer a su ganado. Esta falta de agua también ha generado escasez de alimento. José Luis Medina, ganadero de la comunidad, explicó que se ven obligados a gastar más en la compra de pasturas y medicamentos para combatir las enfermedades transmitidas por moscas y garrapatas, cuya proliferación se intensifica debido al calor extremo. Pues ya de per ya comiendo ramoneo, ya comiendo zacatito que empieza a salir de las mismas, de las ramas del árbol, ya empieza a ver ramoneo y lo que empiezan a comer, pues mientras que ya sale más el pasto, ya las echamos al cerro, ya a mediados de julio, principios de agosto las echamos al cerro, ya no tenemos que dar las pasturas de aquí, el seca. Económicamente, ¿cómo se ve reflejado esta situación No, pues está de duro, ustedes? está duro para nosotros, pues que tenemos que comprar pasturas y estar metiendo medicinas y todo, porque por ahí mismo se enferman por lo mismo, que hace falta alimentación, se adelgazan mucho y hay que meterles vitaminas desparasitadas y todo para que aguanten, pues. Y un puñito de pastura les damos, ahí con eso le estamos. ¿Desde su experiencia siempre ha sido así o en los últimos años se ha agravado la problemática de la sequía? No, hay años que llueve normal, como cuando van a venir las aguas, es bien. Otros años ya tiempo ya hay pasturita, ya empieza a llover, ya está el zacatito grandecito. Y ahora no, ahora se ha atrasado muchísimo y ha hecho muchísima calor. Rubicel Manuel Medina, otro ganadero de la comunidad, añadió que esta sequía ha sido más severa en comparación con otros años. Él ha perdido 3 cabezas de ganado adultas. No, no, no había pasado esto en varios años, en mucho tiempo, ¿eh? Y se está resintiendo porque se han muerto animales, ¿ya? Y no sé si se deshidratan o no sé qué pasa, pero se está alargando la sequía. En el caso de usted, ¿cuántos animales se han muerto ya en esta temporada? Pues ya van como unos tres. ¿Tres? Sí. ¿De qué edad? ¿Pequeños? ¿Ya cerca No, de... vacas ya adultas, ya hace como unos 6, 7 años. Económicamente, ¿qué representa una pérdida de ese tipo? No, pues ya haz de cuenta que ahí se pierde la vaca y si tiene becerro, pues ahí le mete uno más al trae más gastos, pues. ¿Sí? ¿Qué acciones están tomando para sobrevivir esa temporada? Pues ahorita como nosotros, pues estamos comprando pues más pastura, ¿eh? Y está cara la pastura, está caro el rastrojo, está caro el silo, se está complicando. En la comunidad de Chiquihuitlán se construyó una presa durante la administración 2004-2006. Lamentablemente, esta no fue equipada con una compuerta y actualmente se encuentra llena de arena. De haber sido efectivo, el embalse habría proporcionado un suministro adicional de agua para la comunidad, mitigando en parte los efectos de la sequía actual. Los estragos de esta sequía para los ganaderos no solo la resienten ellos, sino todos quienes formamos parte de la cadena de consumo, pues al haber menos cabezas, los costos para comprar alimentos que deriven de estas se incrementan sustancialmente. UDGTV, Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.